Welcome to Breakthrough. Thank you for joining us. Be sure to click the subscribe button followed by the bell icon so you don't miss any future videos. Y pedimos un nuevo día donde podemos reunirnos en la bondad del Señor, donde podemos estar en todas las cosas buenas que has hecho, aunque no lo vimos cuando lo hiciste. Y vemos una vez más, Señor, en cada área. Y te alabo, Padre. Te alabo, Señor. No te dejaré ir, no dejaré de alabarte, Señor. Nunca te dejaré de alabar. Y te agradecemos el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y 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 amén. Vamos, Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 4. ¿Están listos? Leamos juntos Mateo capítulo 4. Versículo 19. ¿Listos? A viva voz. Y él dijo, pongámonos de pie, por favor, pongámonos de pie. Gracias, gracias, hermanas. Mi hermana es una líder, vean eso. Qué líder es ella, es igual que yo, pero es más grande que yo, pero igual. Y les dijo, sígueme. Leámoslo de nuevo. Y le dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y así como hoy, un día cualquiera, la pregunta es para ellos y para nosotros, ¿nos seguirán? Dile a tu vecino, ¿seguirás? Y en el versículo 20, rápidamente dejaron sus redes y lo siguieron. Me encanta este versículo porque siempre me gusta poner en mis notas, en mi Biblia, y lo resalto. Digo, ¿dónde? Y quiero que te preguntes, ¿a dónde vamos? Pero ellos no hicieron esa pregunta, ¿sí? Jesús vino un día ordinario y dijo, síganme. Y ellos dejaron todo lo que hacían y siguieron a Jesús. No dijeron a dónde, solo dijeron lo siguieron. Y avanzando, vio otros dos hermanos, Jaime, el hermano de Zebedeo, con su padre, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. En mi Biblia puse, ¿qué hizo papá? Porque aquí están. Ellos estaban en el mar pescando. Estaban haciendo las cosas de todos los días. Las cosas mundanas. Arreglando redes con su papá. Y ahí pasó Jesús y dijo, vámonos. Y ellos, sí, vámonos. Y yo me pregunto a mí, ¿qué habrá hecho papá? Ha de haber dicho, hey, ¿a dónde van? Tenemos trabajo que hacer. Si yo hubiera dejado a mi papá en medio de un proyecto, calculo yo que me mata, ¿no? Yo creo que me diría algo así como, hey, regresa, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Tenemos que terminar, yo no sé quién es este tipo. Pero el papá los dejó ir. Vamos. Suena a un matrimonio, ¿no? Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y lo mismo pasa que cuando nos casamos. Soy la esposa de Cristo. Tengo que dejar todo. Cada pensamiento, cada obstáculo, cada relación tiene que dejarla, tenemos que dejarla. Y tenemos ese primer lugar con Jesús, versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. No voy a predicar mucho, pero ven el patrón. Una decisión y una acción. Y eso es lo que sucede ahora. Dilo conmigo, lo vamos a decir primero. Siguiendo. Seguir también significa irse. Digámoslo una vez más, dile a tu vecino, porque no están poniendo atención al sermón. Dile, yo sé que no estás poniendo atención, pero el pastor dijo esto. Seguir también significa irse, ¿sí? Entonces vamos a dejar cosas y voy a dejar gente. Amén. Voy a dejar pueblo y gente. Y es hora. Les voy a decir lo siguiente y luego voy a orar por ustedes. Voy a decir esto sobre nosotros. Es hora. Es hora que se rompa lo que ha estado reteniendo las cosas en tu vida. Es hora de que se rompa. Es hora de que se rompa. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que vengas y rompas esos obstáculos en la vida. Rompe esas cosas que nos aleja de las cosas que has llamado a nuestra vida. Rompemos la espalda del enemigo en el nombre de Jesús. Y nosotros somos bendecidos en el nombre de Jesús. Es tiempo en el nombre de Jesús. Es tiempo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Pedimos amén y amén. Dale la mano a alguien y dile, hey, qué bueno es ver al Señor el día de hoy. Amén, amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Es bueno ver nuevas caras aquí el día de hoy, que Dios está haciendo trabajo en este lugar, emocionado por lo que Dios está haciendo y emocionado por lo que Dios hace. Hay un dicho que se solía decir, si tú quieres a Dios ver reír a Dios, tienes que hacer un plan, porque con frecuencia hacemos estos planes y Dios tiene otros planes. Y tenemos este plan y ahí viene la decepción. Porque nos decepcionamos cuando Él no hace las cosas como yo creo que las debería hacer. Y qué bueno que no las haga como yo creo, porque me alegro mucho que no lo haga así, que no haga eso. Me alegro mucho de que no escuche mis ideas. Me alegro mucho de que me hace conformarme a su imagen, que tiene que haber un cambio en mí, no en Dios. Qué bueno que yo no tengo un Dios cambiante, ni es un día una manera y otro día otra manera. Es igual, ayer, hoy y siempre. Me alegro, me alegro, me alegro. Aunque es frustrante para mí. Y es frustrante a veces porque a mí me gusta como me gusta. Mi plan tiene que tener algún tipo de... Uno no se pone muy personal, ¿verdad? Porque uno no tiene que saber por qué me gustan o no me gustan las verduras. Estaba pensando ese mensaje el día de hoy. Me recordó una historia con Pedro. Y los discípulos estaban en medio del mar y estaban remando y había una tormenta. ¿Recuerdan esa historia? Y estaban remando mucho. Ve al otro lado y había una tormenta y Jesús se quedó atrás. Porque estaba cansado de estar con otras personas. Y Jesús era como nosotros. Él quería alejarse porque quería orar. Entonces se alejaba de las personas porque siempre lo llamaban y siempre tenía que hacer un truco nuevo, un milagro. Siempre tenía que hacer un sermón como el sermón del monte, donde nos enseñaban Mateo 6 y 7. Benditos son los de espíritu y los que y serán llenos. Y era constante esto. Siempre alguien necesitaba algo alrededor de él. No sé si algunas veces están como yo. Y dicen, ahí viene este problema, la sanguijuela. Y eso hacemos a veces, nos atoramos y creemos que se trata de nosotros y lo que nosotros podemos hacer por alguien, y realmente no tiene nada que ver con nosotros. Siempre, siempre ha sido Él. Y el Pedro y los discípulos estaban remando mucho y estaban haciendo lo imposible, caminando sobre agua. Y él estaba, y hablamos de eso antes, pero él estaba caminando sobre la palabra de Dios. Él estaba caminando sobre lo que nosotros creíamos imposible. ¿Sí o no? Pero si tú crees la palabra de Dios, podemos caminar sobre eso, no alrededor de... Yo creo que Dios nunca nos deja pasar alrededor de las cosas. Siempre revela cosas. Y cuando hay una revelación no nos gusta porque es muy personal y profundo. Y cuando empieza a hablarnos en esas áreas profundas de la vida, podemos seguirlo o podemos alejarnos. Pero tenemos que pasar. Y Pedro dijo, ¿eres tú, Jesús? Y este es en Mateo, y vamos a buscarlo, Mateo 27, 14, 31. Y Dios dijo, y se identificó de quién era, y le dijo, no tengas miedo. Y yo les voy a decir, yo creo que Jesús está diciendo eso, no tengas miedo, soy yo, Jesús. Y Él está hablándonos el día de hoy. Yo lo sé porque estamos hablando de la palabra de Dios. Y debes abrir tu corazón y entender que ese es quien está hablando. No es el pastor Everett, es la palabra la que nos habla. Amén. Entonces yo voy a dejar que Jesús me hable, ¿sí? Yo no sé qué estás haciendo en el teléfono, pero te quiero decir... Y seamos reales, porque tiene que haber hambre para que su voz se dé en América. Y no solo en las Américas, sino tiene que empezar aquí, dentro de mí. Amén. Ya no me puedo estar a la par tuya. Eres una distracción para mí. Entonces Jesús dice, soy yo, no tengas miedo. Y Jesús le dice, ¿eres tú? Yo quiero hacer lo imposible contigo. Y yo no sé tú, pero yo siempre he querido caminar en agua. ¿Alguien alguna vez ha probado hacer eso? Yo lo probé, unas cubetas, aquí unas tablas de surf. Y yo creo que uno puede pararse sobre el agua si quisiera. Y caminar así sobre el agua, no sé, o sea, es imposible con el hombre. Es imposible, pero Pedro le pidió lo imposible. Y Jesús dijo, vamos, Pedro. Porque con Dios todo es posible. ¿Sí? Ese es un buen versículo, un buen versículo. ¿Dónde está el versículo? ¿Dónde está ese versículo? Que con Dios todo es posible. Lucas 1:37. Veámoslo. Vamos a ver las coordenadas después porque puede que esté equivocado, pero seguramente ahí está porque María dice, ¿dónde sucedió todo eso? Y Gabriel dice, con Dios todo es posible. Imposible para una mujer estar embarazada con un hijo sin conocer hombre. Y aquí estamos nosotros creyendo eso en este lugar. Jesús vino y nació de una virgen. E hizo lo imposible cuando vino a la tierra. Aquí estaba Pedro y cuando se fue, murió como todos vamos a morir un día y resucitó y dijo, yo tengo el poder no solo de pasar mi vida, sino también era prueba que era Dios, prueba que era humano y experimentó la vida en la cruz y nosotros creemos eso. ¿Cuánto más podría Él hacer en nuestras vidas si cambiamos nuestro enfoque por nuestra fe a lo que Él puede hacer, ¿sí? Eso dijo Pedro, yo me voy a ir de ese bote. Si tú dices que puedo venir, puedo ir. Si tú dices que yo puedo venir, entonces me puedo ir. Entonces, tener la fe para salir de lo que es cómodo es una movida de fe. Y voy a hacer un paso de fe a algo de lo que yo no estoy familiarizado. Y tengo miedo. Y fue Pedro. Él tuvo la valentía, la audacia. Yo tengo la audacia de tomar ese paso. Y es una locura porque salir de mi zona de confort o mi lugar donde podemos hacer estas celdas y Dios siempre nos pide que vayamos a otro lugar y no nos sentimos cómodos. Tal vez hacemos esto y hacemos esto y regresamos. Pero si vemos que el Señor es bueno, como dice en Salmo 34, vamos a salir y vamos a ir más allá de lo que hemos ido, porque Dios está buscando gente que tiene fe. Amén. Él quiere gente con fe. Y vamos a ser audaces el día de hoy. Voy a tener miedo, pero sí voy a confiar en ti de todos modos. Y definitivamente Pedro empieza a pensar y empieza a ver a lo que podría salir mal. Ahí está el viento, ahí están las olas, ahí está el agua. ¿Qué podría salir mal? Yo estoy parado aquí y empezamos a ver, pero inmediatamente Jesús estaba cerca, lo suficientemente cerca para agarrarlo. Lo suficientemente cerca para agarrarlo, lo recogió, lo llevó al bote y el resto de la historia le dice a Haití de fe. Y habla la tormenta y la tormenta está silenciosa y ahí están los discípulos del otro lado como un día cualquiera con Jesús. Como cualquier día tenemos que saber que nuestro destino es el cielo, pero aún en las tormentas busquemos a Jesús. Busca su comodidad, busca su enseñanza. Amén. Entonces Jesús está buscando a alguien que tome ese paso. Yo prefiero que tomes un paso y que fracases. Hay gente que trabaja para mí. Yo prefiero que tomen un paso y que fallen a que no tomen un paso para nada. Entonces, ¿dónde está mi corazón hoy? Dios tiene mi corazón. Esa es la pregunta. Dios tiene mi corazón porque tenemos que tomar ese paso. Y sabes, Jesús no está buscando a alguien que tiene dudas. Él no está buscando a esa persona. Está buscando a esa persona en medio de mi duda que tome ese paso. Él estaba en medio de la tormenta y tomó ese paso de todos modos. Porque así empezó para Pedro. Sígueme. Muy bien. ¿A dónde vamos? No sé. Nunca preguntó ¿a dónde vamos? Y le dijo, sígueme. Y Jesús dijo, sígueme, sígueme. Y tenemos que seguirlo. A donde Él nos lleve. A donde Él nos lleve. Bueno, no sé cómo va la canción, pero algo así. Qué terrible. Pero donde Él me lleve, yo seguiré. Donde Él me lleve, yo seguiré. Entonces, ¿qué requiere ser un buen seguidor? ¿Alguna vez te has preguntado? Porque yo me hago esa pregunta. Y yo digo, ¿qué requiere ser un buen seguidor? Entonces, yo le pregunto a JoAnn. No, son mentiras. No hago eso. Y les voy a decir ahora lo que se requiere para ser un buen seguidor es que tienes que ser una persona que escucha con mucha claridad. Tienes que ser muy perspicaz a lo que escuchas. Entonces tenemos que ser buenos para escuchar. Y yo quiero que hagan esta oración conmigo. Padre, ayúdame a ser una persona que sabe escuchar bien. Yo soy muy bueno para hablar, ¿sí o no? Entonces queremos ser buenos para escuchar, ¿sí? En Mateo 28, Jesús está ahí parado y dice, todo el poder se me da en el cielo y en la tierra. Yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Dice, por lo tanto, veías algo. Veías algo. Y todo buen líder escucha bien, ¿sí? Si tú vas a ir a algún lugar con Jesús, tú tienes que ser líder, amén. Tú vas a tener que ser un líder. Y si vas a ser un líder, tienes que ser bueno para escuchar. Amén. Y es cierto. Yo no puedo escuchar si no sé el sonido de su voz. Y la única manera que vas a aprender el sonido de la voz de Dios es cuando entras a su palabra. Amén. Entonces, si yo no sé el sonido de su voz, es porque no he pasado tiempo en la palabra de Dios. Algunas personas dicen, es oración, pero no es solo oración. No vas a conocer la voz de Dios si no conoces su palabra, amén. Tienes que empezar ahí y luego oramos. ¿Y sabes lo que descubrí con el tiempo? Que mis oraciones cambian. Entre más cerca estamos, hay diferentes oraciones. Porque la mayoría de las personas cuando oramos, porque yo soy igual, yo le digo a Dios todas las cosas que necesito en mi vida y se me olvida pedir por alguien más. Entonces me vuelvo egoísta en mi vida de oración, porque solo me preocupo de mí. Y eso, mis amigos, es una manera distinta de hacer las cosas, porque entonces empiezo a examinar con la ayuda del Espíritu Santo un buen hermano, una buena hermana, y puedo ver una revelación en mi vida de algo que tiene que cambiar en mí. Y quiero que digan conmigo, algo tiene que cambiar en mí, Y yo creo que es algo constante, es algo que no podemos hacer todos juntos a la vez necesariamente. Yo fui salvo y mi espíritu se avivó, perfecto. Pero ¿cómo lo encaminamos? De eso es, de caminar con Jesús, de seguirlo a Él un paso a la vez, amén. Entonces yo estoy buscando a Dios en todas las áreas de mi vida. Dilo conmigo. Sí podemos. Parece bastante débil cuando lo decimos, pero bueno. ¿Se recuerdan de Obama? Cuando ganó la Casa Blanca, ¿se acuerdan? Estaba en Chicago y tuvieron este speech y era un speech de sí podemos. Y fue un speech maravilloso. Era un excelente orador. Y todo el público dijo, sí, podemos. Y ellos lo estaban haciendo para el mundo. Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, mejorar la economía. Pero ¿realmente podemos ser mejores seguidores de Cristo? Sí podemos, ¿ves? Porque realmente requiere, no, ay, sí, qué alegre, tú puedes, sí, se puede. No, eso no es lo que estoy tratando de hacer. Quiero que cambien su enfoque de lo que están haciendo y diciendo y decir, sí puedo. Sí puedo cambiar, sí puedo hacer, sí puedo crecer, sí puedo pasar más tiempo con Él. Sí necesito más hambre, sí necesito más deseo, más oraciones. Sí necesito un mejor ministerio, sí necesito más dinero, necesito más esas cosas. ¿Pero para qué? Necesitamos a Jesús. Necesitamos seguirlo. Sí, puedo. Sí puedo. Sí, ¿ves? Yo puedo hacer todas las cosas. ¿A través de quién? A través de Cristo. ¿Qué? ¿Quién? Sí, puedo. Amén. Excelente, Pastor Everett. Me encanta esa. Pero ¿puedes tú entonces creer que lo puedes hacer? Regresaré a otro mensaje. hazlo hoy, ¿sí? Todo líder debe ser bueno para escuchar, pero no todo líder debería hacer excusas, ¿sí? Tú vas a ser un buen líder. Deja de hacer excusas y empieza a buscar en algún lugar. Empieza a hacer algo una vez más. La iglesia, los discípulos. No se puede seguir a Cristo con deseos egoístas, porque Jesús no era egoísta. Entonces dile a tu vecino y dile, yo soy egoísta. Y tú también. Porque ahora estás predicando muy bonito. Ahora vas predicando muy bonito porque estás hablando verdad. Y no siempre se siente bonito decirlo. Pero sí somos egoístas y realmente analizamos las cosas. Eso es Charlie Brown. Lo voy a llamar acá. No hoy, algún día, cuando sea la hora, Ah, Charlie Brown, ese es simpático, por eso va a la iglesia. Solo los guapos van a la iglesia, ¿sí? Y es muy cierto, ¿no? Solo los guapos vienen acá porque queremos que Dios haga algo bueno, ¿sí? Uf, te ves muy guapo, Charlie Brown. ¿Sabes? Segunda de Samuel 5:25 a las 5. Lo voy a leer. Les voy a contar la historia. No voy a leer los versículos. David era líder y está a punto de luchar contra los filisteos. Todavía no era rey. Y le dijo a Dios porque los filisteos estaban tomando territorio. Y entonces Dios le dice, mira, voy a pelear contra este enemigo. Y le dice, vamos a pelear, vamos a hacer esto. Y Dios le dijo, sí. Pero David no paró ahí. Él le dijo, ¿cómo quieres que pelee? ¿Quieres que pelee? Sí. ¿Cómo quieres que pelee? Entonces la estrategia para la pelea, él hizo ambas preguntas. Hizo muy buenas preguntas. No solo debo pelear porque probablemente la respuesta es rápida. ¿Debo luchar contra esta adicción? Sí, obvio. ¿Y debería de derrocar al diablo? Sí, por supuesto. Pero ¿cómo lo hago? La pregunta es, hizo David, y Dios le respondió de una manera rara y le dijo, quiero que pases atrás del enemigo y quiero que te sientes a la par del arbolito y quiero que esperes un sonido de algo que resuena en el árbol. Y David dijo, muy bien. Y él hizo un mensaje sobre esto y dijo, ¿cómo te gustaría ser uno de los de David? Los que tienen espada, que van a ir a la batalla. ¿Vamos a ir a pelear? Sí. ¿Cómo vamos a pelear? Ah, vamos a pararnos aquí a la par del árbol a esperar un sonido. Y la gente así como, ¿y este está loco? ¿Qué le pasa? Así no se pelea contra el enemigo, se lucha contra él. Les cortas la garganta, les sacas los intestinos. Pero él estaba loco. Entonces, a veces la estrategia que nos da Dios es una locura. Pero mis pensamientos no son los tuyos, dice el Señor. Mi manera no es tu manera, dice el Señor. Entonces, si yo voy a ir la manera en que Él me ha pedido que yo haga, tengo que dar bien la indicación y una buena estrategia. Porque Dios no nos da una pelea. Él nos da la victoria antes de llegar a la pelea. Yo no camino de batalla en batalla. Voy de victoria en victoria y voy a hacer así de victoria en victoria. Es de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y es un poco diferente a como debería de verse. Y voy a hacer un anuncio el día de hoy. Y tal vez sea un poco diferente a como yo creo. Y si es así, ¿a quién le vamos a dar la gloria? Yo quiero que Dios tenga la gloria. Amén. Dilo conmigo. Yo quiero que Dios tenga la gloria. Realmente sí. Dile a tu vecino, yo realmente quiero que Dios tenga la gloria. Yo creo que tenga la gloria en el ministerio. Yo quiero que Dios tenga la gloria en el ministerio. Porque uno no vino a la iglesia a escuchar al Pastor Everett. Queremos estar equipados a ser ministros. Tú eres un ministro de Dios. Cada uno en una circunstancia en su vida tiene la oportunidad de ser un ministro para distribuir algo, para ser un distribuidor. Amén. Yo no quiero ser distribuidor, yo solo quiero que mi vida cambie. Eso es egoísta. ¿Sí? Amén. Bueno. Jesús con frecuencia hacía preguntas para nuestro beneficio, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros o Él nos hace una pregunta, no es para que Él ayude a entender algo, es para ayudarte a ti. Entonces, ser un buen seguidor de Jesús significa que yo tengo que escuchar y tengo que saber lo que estoy haciendo. La palabra de Dios es la luz de mi pasado. Hablamos mucho de dirección. Hablamos mucho de dirección. A veces no sabemos qué hacer. Y norte, sur, por aquí, por allá, este, oeste. Eso es sur. Norte, sur, este, oeste. A veces ni siquiera sabemos a qué dirección deberíamos de ir. Si tú no me crees, si están casados y tu esposo está manejando y la esposa le dice, ay, deberías de cruzar aquí. Y es, no, mi sentido de dirección me dice esto. Y es un hecho científico, los hombres tienen más hierro en su nariz que los ayudan a encontrar mejor el norte. Yo creo que solo significa que son más necios, tal vez solo es un moquito ahí, pero hay algún problema con nosotros. Y no queremos hacer dirección, pedir direcciones, solo queremos ir a algún lugar. JoAnn me puso esa nota aquí, no sé por qué. En Mateo 16, 13 a la 15. Mateo 16, 13 a la 15 hay una historia. Y este era el hogar del dios Pan, donde los israelitas, los discípulos estaban caminando en este lugar y era un lugar de comercio y había alabanza de la naturaleza, un montón de dioses, de hombres. Era un lugar de comercio y Jesús entra con ellos y le dice, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Pregunta, y era brillante porque había mucha gente confundida, pensaron que tenían mucho dinero, tenían buen negocio, tenían que tener esto, aquello y lo otro, y estaban sirviendo y alabando otras cosas, así como Estados Unidos, ¿sí? Alabando otras cosas, cosas sensuales, las cosas que te mueven los sentidos, que deseas. Estos son los deseos que entran en nosotros cuando vemos estas cosas. ¿Y quién dice el hombre que soy? Y ven esta lista y algunos dicen yo soy Elías, Juan Bautista. Y era algo imposible ser así. Y es uno de los profetas y dijeron todas estas cosas. Y luego hace la pregunta, ¿pero quién dices tú que soy yo? Excelente pregunta. Y no es solo relevante para Pedro, sino también para nosotros. Él es el Hijo de Dios, enviado de Dios, el único Hijo de Dios que viene del cielo. Ese es quien es. Realmente te ama. Realmente te llama de la oscuridad y te coloca en el reino de luz. Realmente te sacó de un lugar terrible, puso tu pie sobre la piedra, le cambió tu vida, realmente envió al Espíritu Santo de tu vida para darte. ¿Realmente es Dios? Porque yo no puedo responder esa pregunta, pero él estaba pescando. Porque hasta que no respondamos esa pregunta tan sencilla, jamás vamos a hacer algo grande para Dios, porque siempre vamos a ser fanático de Él en lugar de un seguidor. Y Dios no necesita más fanáticos. Él necesita verdaderos seguidores, reales personas, personas que los van a seguir a donde sea, como sea, de la batalla, fuera de la batalla, en lo bueno, en lo malo, como un buen esposo y una buena esposa, para bien o para mal, por ricos o pobres, en enfermedad y en salud, hasta que la muerte. Y yo no voy a separar. Esa es la imagen. Así es un matrimonio verdadero. Así es como se ve. Amén. El rey conquistador. Los que aman y nos enseñan cómo es Dios y cómo se ve Dios. Y esa es exactamente la imagen que la iglesia debería estarle mostrando al mundo alrededor nuestro. Amén. ¿Quién dice el hombre que soy yo? ¿Quiénes dicen que es? ¿Es Dios? ¿Es el Salvador? Paramos en algún lado, no me acuerdo dónde estábamos. Y fui a almorzar con mi hijo. Mi sobrino estaba en casa. Y estábamos comiendo y la persona dice, ¿esto es una cuenta? Le dije, sí, es una cuenta. Él es mi hijo, yo soy su papá. Porque yo iba a pagarlo todo. ¿Es ese quien es Jesús? Y tenemos que cambiar. Mi pastor puede predicar sobre ser agarrado. Jesús no necesita otro fanático, necesita alguien que lo seguirá y no necesita alguien que cuestione todo, necesita tener fe. Yo he visto que Dios es bueno y lo voy a seguir no importando qué. Y así será, no es un hombre que mienta. No es un hombre que mienta, ni hijo del hombre que se arrepienta. Lo dijo, no lo traerá a luz. Sí, sí puede. Sí se puede, y no solo sí se puede, sino sí lo hará. Así que todos somos llamados al ministerio. Amén. Todos somos llamados al ministerio. Todos dicen, tú sí, yo no. No, todos somos llamados al ministerio. Esta es la verdad. A todos se nos ha dado por lo menos un regalo espiritual. Cada uno tenemos un regalo. Y la mayoría se sientan en sus manos. Porque no queremos darlo. El regalo que te dio Dios, se supone que lo tienes que usar. Tienes que pensar. Y lo tienes que usar. Primera de Pedro 4:10. Y te voy a probar esto. Primera de Pedro 4:10. En la 11S. Conforme cada hombre ha recibido el regalo. Hay una coma ahí. Pararé ahí un momento. Ha recibido un regalo. Ha recibido un don. Y les hacemos la pregunta, ¿qué dones hemos recibido? Porque todos quieren ver el Espíritu Santo, pero ¿qué más te dio a hacer? Y a veces no vamos a ver a nadie. Pasamos por encima del don que tenemos porque estamos demasiado ocupados buscando algo que ya tenemos. Estamos muy ocupados dando lo que ya tenemos en lugar de lo que nos sobra para que tengamos esa fluidez en nuestra vida. No la flow del anuncio de Progressive, no, es flow de flujo, cuando las cosas entran y salen de nuestras vidas. Y tal vez no sabes cuál es ese don y vamos a orar por ti para que lo encuentres. Padre, yo te pido que toques el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, los que escuchan mi voz el día de hoy, que tú hables, Señor, no solo para recibir, sino saber cuál es ese el don y que los has llamado a hacer lo que han sido llamados a hacer y que lo utilicen. Amén. Entonces, ya, los activé, están activados. Entonces, todos, decía Pedro, todos han recibido un don. Así que ministrense el uno al otro. Y quiero preguntarles, ¿a quién le debo dar mi don? Miren ahí, miren a su alrededor y miren. Ahí están las personas. No tienen que ir tan lejos. Y digan, hola amigo, tú eres un ministro como yo. Y te ves muy bien, así como yo. Pero ahí está la oportunidad de ministrar. No hay que ver tan lejos. Vamos. Y dices, no sé qué recurso querías que utilizara para ayudar a mi hermano o a mi hermana. ¿Qué recurso? Tú ya lo tienes. Tal vez es solo un abrazo. Tal vez es una sonrisa. Voltea tu tristeza. Puede ser un feliz día, puede ser un versículo. Yo estaba leyendo anoche en la Biblia y dice, Dios amó tanto al mundo y yo pensé en ti. Y yo quiero que tengan esto, lléveselo a casa. Y dijeron, yo no quiero leer eso, yo estaba cansado, estaba haciendo eso. Y llego a la casa y digo, oh, lo pusimos en la refri 3 días, 3 meses, 3 años. Y tal vez lo leen y lo recuerdan y se recuerdan que alguien los ama. No sabemos qué es lo que Dios está tratando de hacer en tu vida, que no lo dejas hacer, porque sigues estando cómodo en el bote. Entonces tenemos que entender que Dios colocó algo en ti, pero si no fluye de ti, nunca van a haber cosas nuevas que vienen. Siempre va a ser lo mismo de siempre. A JoAnn no le gusta lo mismo siempre. Necesita algo fresco, necesito una fresca experiencia de su esposo. Ella necesita flores de vez en cuando. Necesita un mensajito de texto. A veces necesita una canción. Bueno, yo no canto muy bien, pero a veces necesita solo un tamborileo. Dios es bueno. Y a veces necesita algo diferente. No necesito algo yo diferente. Y si quiero algo diferente, tengo que hacer algo diferente. Cierto hombre ha recibido el regalo y un ministro le dice al otro, hay una coma y ahí está, y buenos guías. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Significa que yo tengo que guiar a las personas del regalo que me dieron. Tengo que dar lo que Dios me dio. Entonces, buenos guías de la gracia de Dios. Dios nos da gracia. Yo no estoy aquí pegándote en la cabeza con la palabra de Dios. Te vas a ir al infierno si no haces esto. No. Dios es amor. Todo lo que Dios hace es amor. Cada vez. Nunca lo hace fuera del amor. Siempre es con amor, con amor, con amor, con amor. Yo te amo. Amén. Cuidadosamente dando para construir. Cuidadosamente construyendo para dar. Tengo un presente y no tengo miedo de usarlo, ¿sí? Tengo un don y no me da miedo utilizarlo en este momento. En el versículo 11 dice, y si hablan, y esto lo resalté en mí, si algún hombre habla, que hable los milagros de Dios. Y si alguna persona ministra, que ministra con lo que se le ha dado a él. Y tenemos la habilidad de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tenemos todo lo que necesitamos ya. Dios te ama y bla, bla, bla. Dios te ama y por eso te mandó a ti. O por eso me mandó a mí. Y es cierto para cada uno. Jesús te ama tanto que te mandó a ti. Jesús me ama a mí y me mandó a mí. No es yo grandote aquí y tú chiquito allá. No, es nosotros. Dios está buscando una iglesia que trabajará junta, que no va a estar peleando, porque tenemos un enemigo en común a quien pelear, no entre nosotros. Amén. Así que lo que hagas de ahora en adelante, que sea con amor. Que se haga con amor. Lo que yo haga de ahora en adelante será con amor. Lo que ella haga de ahora en adelante será con amor. Dice, un nuevo mandamiento yo te doy a ti, un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Versículo 35. Uno de mis favoritos versículos en la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor. Por mi amor por ustedes. Todo hombre, no dice la iglesia. Así que todas las personas aquí que saben que hay un Dios en el cielo, por la manera en que yo los he amado a ustedes. Ese es un ministerio. Les hablo como ministro. La manera en que nos amamos es la manera en que el mundo verá que hay un verdadero Dios. Así es como el mundo sabe que hemos estado con Jesús. Así es como el mundo sabe que estamos con Jesús. Así es como saben. No hay otra manera de saber. Yo quisiera que el Espíritu Santo tomara el servicio, pero no amas a nadie. Entonces, ¿cómo va a hacer algo contrario a su palabra? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Te doy mi vida, pero me voy a quedar con esto. Él sabe la intención de tu corazón. Hay un solo Dios. Yo solo sirvo a un Dios mentiroso. Dios no va a movernos hasta que nosotros nos movamos. Él no va a mover las bases hasta que nosotros leemos el edificio. Él no va a cambiar nada, al menos que nos rindamos ante Él. Así se va a dar el avivamiento acá. Cuando yo deje todo lo demás. Y yo te quiero a ti, Jesús. Yo solo te quiero a ti. Yo solo te quiero así. A ti. Dios es un Dios dadivoso. Amén. Dios es un Dios dadivoso. Dios es un Dios dadivoso. Él nos ha dado regalos. Él nos ha dado regalos a ti, a mí, a todos. Y hay unos más grandes, otros más pequeños. Pero todos trabajan, obran para bien. Y solo porque Dios me dio un regalo diferente a mí que a ti, no implica que voy a rechazar lo que está haciendo en tu vida, porque nos necesitamos el uno al otro. Yo he tenido que barrer muchos pisos. Tuve que mover hojas, he recortado árboles, he construido cosas, he descompuesto cosas, saqué basura. Todas esas cosas las hago yo desde hoy, desde siempre. Yo no soy muy grande para eso, ¿sí? Yo muevo nieve. Gracias a Dios por la fuerza para poder mover la basura en esto. Gracias por permitirme hacer lo que estoy haciendo en ese momento, en el lugar del ministerio, me pone en ese momento. Gracias, Padre, por la fuerza, pero lo voy a hacer en fe, creyendo que me llevará a otro lugar para que yo lo haga. Otra cosa. Voy a ir a la siguiente cosa. Si yo sigo a Jesús, llegaré ahí. No voy a quedarme donde estoy. ¿Ves? Porque yo lo dije ayer. Lo dije ayer. En la Biblia dice, tenía que escribirlo, estoy compartiendo o copiando la palabra de alguien más. Pero la batalla está en tu mente, pero la guerra está en tu corazón. Si puedes ganar la guerra en tu corazón, la batalla en tu mente. Amén. Mi corazón le pertenece ¿a quién? A Jesús. Efesios 4. Dio algo. Yo no te voy a dar la lista, pero dio algo. Y en el versículo 12 dice, para la perfección del mismo. Amén. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Algunos de nosotros y algunos acá, todos nosotros. Por perfeccionarnos. Y dice, me encanta el versículo, es el número del gobierno. Y la razón por la cual el gobierno está acá es perfeccionar lo mismo. Y para el trabajo del ministerio, ¿quién es el ministro? Todos lo somos. Para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa edificar? Construir. Gracias, Pastor Randy. Construir. Amén. Estamos aquí para construirnos. Aquí tenemos que luchar. Es una pelea la que tenemos constante. ¿Tú estás para pelear? Vamos, Rocky. ¿Estás listo para pelear? Sí, está bien. Entonces hagámoslo. Amén. Bueno, ya no tengo tiempo. Tengo que dejarla aquí. Juan 6. No se las leeré. Les contaré la historia. Parafrasearé aquí un poco. Jesús tuvo compasión en este grupo de personas y dijo, alimentémoslo. Y los discípulos dijeron, no tenemos suficiente comida, aunque tuviéramos todo el dinero del mundo no lo podríamos hacer. Y Jesús dijo, ¿qué tienen? Un par de panes y peces. Y Jesús les dijo que se sienten. Y los discípulos dijeron, por favor, siéntense, estamos aquí a punto de dar una comida, así que acomódense. ¿Qué vamos a comer? Bueno, pez y panito. Antes de que peces y pescado y papitas era una cosa. Y probablemente habían hombres y mujeres que eran obedientes. Y Jesús vio hacia el cielo y dijo, Padre, bendice este pan y este pescado. Y empezó a distribuir el pan. Y los discípulos tomaban un plato, un vaso, realmente no sé qué era lo que tenían. Teníamos esa canción en la iglesia, no sé si la han escuchado, pero nosotros tomamos la comida y llevamos el arroz en un azafate para el Señor y distribuíamos el pan. Entonces sentaban y dice, después de que todos habían comido, y estaban llenos, dijeron, qué delicioso está esto. Pleno, y no sé ustedes, pero realmente suena muy rico esto porque he estado predicando desde hace mucho tiempo. Pero algunos comieron más y otros menos. Y toma lo que quedó para que nada se desperdicie. ¿Saben cuánto recaudaron? 12 canastos. 12 canastos. Y nosotros podemos ver el milagro. Jesús tenía ese pan. Y si parece que no tienes suficiente, Dios te dará más que suficiente. Si tú eres obediente de seguirlo a Él. Ministro, porque te ha llamado a ser líder. Listos, voy a orar por ustedes. Los he llamado a ser líderes. Amén. Actúen como líderes. Caminen como líderes. Hablen como líderes. Jesús llenará el vacío de lo que falta. Amén. Pónganse de pie, oraré por ustedes y su vida cambiará de ahora en adelante. Esa es buena palabra. Esa es buena palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Así que, Padre, en nombre de Jesús, te pido que toques a todos desde que hoy en mi cabeza, desde la planta de su cabeza hasta la planta de sus pies. Toca su corazón, Padre. Tócalos en su mente, Señor. Padre, gana la guerra para que la batalla sea fácil, Señor. Padre, pido ahora que tú unjas a los ministros en esta sala. Unja a los que están aquí, Señor. Equípalos, Padre, conforme van. Levanta su fe, Señor. Hazles hacer una pregunta, que hagan preguntas para que vean las respuestas. ¿Te seguiremos hoy? Sí, te seguiremos hoy. Así que, Padre, te pido por audacia de llegar con tu gente, que vayas con tus ministros, que la fe surja, que no veamos soluciones viejas en nuestras vidas, porque la respuesta hoy la tengamos con nuestra fe en ti, la fe en tu palabra, con la respuesta para que podamos ir y hacer lo que nacimos para hacer. Y te alabamos, Padre, te alabamos, Señor, no con emoción. Te alabamos con nuestra fe. Conforme presentamos nuestros cuerpos, Señor, queremos alabarte con nuestro cuerpo, Padre, en los momentos en que lleguemos ahí. Te queremos dar la gloria al dar lo que hemos recibido. Así que te agradecemos, Padre, por un cambio, por ese cambio por todo lo que estás haciendo, en este lugar, en el nombre de Jesús.